Vamos a pasar ahora a la siguiente entrevista y que le agradezco que me tome la llamada también, es a nuestro querido Arturo Contreras, este brillante periodista de la revista, perdón, de pie de página de esta alianza que tenemos y que es precisamente pues este periodista que ahorita, pues para no perder la costumbre, luego anda él o Alejandro o algún otro. Sacan hasta dos o tres notas, y andan como dice el clásico, del tingo al tango. Y pues hay una de las primeras notas que está trabajando Arturo Contreras, es de dónde pagaría el gobierno su reforma en pensiones. Hace un seguimiento, Arturo, importante, porque en estas reformas que presentó el presidente, pues hace falta ir clarificando dónde, cómo, cuándo y de dónde va a salir qué. Y Arturo se puso a estudiar al respecto. Arturo, buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Pues la verdad es que sería una mentira decir que yo me puse a estudiar lo de las pensiones porque la verdad es que la información se presentó en la conferencia de prensa matutina del presidente de ayer. Sí, Entonces, fue la claramente. secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, que sabemos que es bastante estudiosa, ¿no? O eso dicen todos los que la conocen, que es bastante machetera, ¿no? Bastante dedicada. Y bueno, ella fue la que empezó a... O al parecer, sobre ella y sobre su oficina y su equipo de trabajo fue sobre el que recayó la elaboración de estas 18 reformas constitucionales y dos legales que presentó el lunes el presidente. Y al parecer, desde el lunes, el martes, miércoles, ayer, van a estar yendo a presentar y a explicar estas reformas a la conferencia de López Obrador. Ayer se trató de la reforma, precisamente, como dices, de pensiones. Y uno decía, ok, esto es algo que ya nos habían cantado, es una de las cartas importantes que está jugando políticamente o en el terreno López Obrador, el análisis sobre cómo se podrían reestructurar las pensiones, digamos, es algo viejo, que viene ya desde hace aproximadamente un mes, ¿no? Que está en la discusión pública desde hace un rato. Y entonces ayer por fin se dijo de qué iba completamente y cómo iba saliendo. Yo creo que estos análisis ya estaban empezando a salir, porque precisamente todo lo que comentaron ayer viene en la reforma, viene ahí muy escrito, muy, muy puesto o sea, sí, muy explicado, pues, ¿no? Y entonces, precisamente, la pregunta es, ¿de dónde va a salir esto que dice el gobierno que van a completar las pensiones? Hay que plantearnos primero qué pensiones, ¿no? Como ustedes saben, en el país existen como tres grandes esquemas de pensión, uno en el que todavía el gobierno, como representante del Estado, es el que te paga una pensión que fuiste tú ahorrando junto con las cuotas patronales, junto con las cuotas del gobierno. Esto fue así hasta el 2007 cuando aprobaron las Afores. Pero dentro de estas mismas hay otra, que es la ley del 97, que cambia un poco el esquema y deja un poco en indefensión, no, no, no en indefensión, pues, pero reduce la cantidad que uno cobra, ¿no? Entonces, si antes con la ley de los 70 uno cobraba su pensión casi con el 80, 90 o hasta 100%, hay quienes más, de su último salario, pues con la ley del 97 esto bajaba bastante, ¿no? Ya no queremos saber cómo nos va a tocar a los que nos esforzamos echándole dinerito al Afore, ¿verdad? Pues yo no sé si me vaya a alcanzar de algo en un futuro. Entonces, digamos que ¿a quiénes afecta esta reforma? Pues a los que están bajo la ley del 97, ¿no? A los que no van a recibir tanto como antes, sino que recibían menos. Entonces, ¿qué es lo que propone la reforma? Dicen, vamos a crear un fondo semilla, o algo parecido a un fideicomiso, en el que le vamos a echar mucha lana, y esta lana primero, pues se va a quedar ahí y tiene que ir creciendo, tenemos que irle echando más lana. ¿De dónde va a salir el primer dinero? Bueno, pues de lo incautado al crimen organizado a través del Instituto para Defender al Pueblo lo Robado, de los terrenos de Fonatur. Si ustedes no se acuerdan, Fonatur, el Fomento Nacional para el Turismo, el Fondo Nacional para el Turismo, durante los sexenios anteriores, había comprado terrenos gigantescos frente a costas mexicanas principalmente, para hacer algún tipo de reserva de tierra para el turismo, para después, pues, concesionársela a grandes empresas
como Xel-Há, ¿no? O como lo que está pasando con Cálica en Quintana Roo. Bueno, entonces, digamos que de la venta de estos terrenos, que son demasiados, pues de ahí también se va a sacar una lana. Y otra podría ser de cobrar cuotas vencidas de tanto del IMSS como del ISSSTE a empresas y a gobiernos estatales que no los han pagado. Entonces, de ahí el gobierno planea sacar cerca de 64 mil millones de pesos, si la memoria no me falla, es que no encuentro aquí el dato en la nota, pero bueno, luego no traigo lentes, no sé dónde los dejé, no los encuentro, es terrible. En fin, entonces el chiste es que con este dinero se va a empezar a completar la pensión de las personas que están bajo el régimen de la ley del 97, que ya se pensionaron o que se vayan a empezar a pensionar. La cosa es, hasta cuánto se las vamos a llenar? Pues digamos que hasta que se cumpla su salario de, hasta que la tasa de retorno de la pensión sea igual al último salario que tuvieron. Pero esto solo va a ser hasta los 16.777 pesos, que es lo que reconoce el IMSS como el promedio de sus salarios actuales, ¿no? O el promedio del salario de la gente que está inscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, que si ustedes están pensionados con la ley del 97 y su pensión llega de más de 16.777 pesos, pues ya no les van a echar más lana de este fondo semilla a su pensión, ¿no? O sea, con lo que ya quedó. El chiste es que personas que tienen una tasa de retorno, o sea, una pensión que representa menos del 100%, pues se vaya llenando. Hay gente que esta tasa de retorno le dicen es del 24%, del 30%, del 50% de su último salario, ¿no? Entonces es una pensión muy reducida. Y dice uno, bueno, pero esto va a seguir incrementando. La gente que se va a seguir jubilando bajo esta ley va a aumentar, entonces vamos a necesitar más dinero, ¿ok? ¿De dónde vamos a sacar este dinero? Pues, y aquí es donde la cosa se pone bastante interesante, porque uno dice, bueno, a ver si se logra, ¿no? Porque ahí se pone el dinero que se podría ahorrar de eliminar varios organismos autónomos. Hay que recordar que dentro de este paquete de reformas constitucionales se mandó una en la que se planea eliminar que al Tribunal Federal, que al Tribunal Federal, no, a ningún tribunal, perdónenme, que al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que a la Comisión Reguladora de Energía, otra que también ve cosas de energía y medio ambiente que se llama la ASEA, ¿no? Entonces todas estas las Hasta quitarían. Coneval metieron ahí, ¿no? ¿A cuál? Coneval también aparece de El los... Coneval está ahí, exactamente, sí. Entonces, todas estas las quitamos, no despedimos a su gente, la mandamos a trabajar a las secretarías que van a absorber estas funciones, y entonces, con ese dinero también podríamos echarle a este fondo, ¿no? Que, curiosamente, si se lo estaba preguntando, se llama Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿verdad? Porque no, porque todo se tiene que llamar para el bienestar durante este sexenio, entonces, pues bueno. ¿De dónde más podrían sacar dinero? De las utilidades de las empresas del ejército y de la marina, es decir, del Tren Maya, de Mexicana de Aviación, de los aeropuertos que controlan, que son creo que más de 19, de los hoteles que va a construir el ejército a lo largo del Tren Maya. Entonces, digamos que las ganancias, el 25% de las ganancias de esas empresas tendrían que ir a este fondo de pensiones. Y Y me falta. hablan de lo incautado al crimen, de la venta de terrenos de Fonatur Sí, también. esas ya las mencionamos, o sea, digamos que se va a crear con eso, pero a eso va a haber que agregarle más dinero para después, para cuando se jubile más gente, y entonces va a salir de estas otras. Entre estas otras también incluyen los 15 fideicomisos del Poder Judicial, esos que dijeron que iban a donar para la tragedia en Acapulco y que al final no donaron. Bueno, dice López Obrador, pues si nos lo logran dar, pues entonces que eso se vaya a las pensiones. Entonces, de ahí podría salir. Digamos que es una buena noticia, pues sí es una buena noticia completar las pensiones de muchísimas personas. La cuestión aquí es que no acaba de tocar tanto como decían las pensiones o el modelo de pensiones, ¿no? Todavía existimos muchísimas personas como su servidor que estamos ahorrando en una Afore que muy probablemente no nos vaya a alcanzar para tener un retiro digno y digamos que este otro esquema, pues no se toca. La cuestión, el primer anuncio presidencial había sido vamos a revertir las reformas a las pensiones de Salinas y de Zedillo, y perdón, de Zedillo y de Calderón. Y uno dice, pues las de Calderón fueron las Afores, ¿a poco van a echar para atrás las Afores? Pues no, eso todavía no ha pasado. Lo que se hizo ahorita es más bien nada más aumentar un poquito las pensiones muy bajas de las personas que se rigen bajo la ley del 97.
Ya, pues Arturo Contreras, muchísimas, muchísimas gracias. Si te parece, Arturo, te propongo que dejemos el tema de lo de la vivienda, la otra nota, para el día de mañana, porque tengo que salir corriendo. Pero pues gracias Arturo por la clarificación y por la explicación que das también para la audiencia, pues de esta reforma de pensiones que siguen todavía, les digo, y uno sigue leyendo y más se va empapando. Y siguen brincando otras dudas. También la CENTE ha planteado algunos cuestionamientos con respecto de estas pensiones, pero es algo que le vamos a dar seguimiento. Por lo pronto, Arturo Contreras, muchísimas gracias. Y si te parece bien, nos vemos mañana. Sí, está bien. Órale. Muchas gracias, Arturo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Pues es Arturo Contreras de pie de página. Le vamos a pegar ahorita la liga para que usted pueda acceder también directamente a este trabajo.